Se ha hablado mucho en este partido en las últimas semanas, tanto que parecía que no iba a llegar nunca, pero ya está aquí. En solo unos minutos, la Real Sociedad se enfrentará al Real Madrid. Muy buenas desde el Real Arena. Hoy tenemos fútbol del bueno en San Sebastián, así que vamos con él. Soy Lama y el que me va a ayudar a comentar no es un becario cualquiera, es González. Vamos a ver qué sucede en este partido de la Liga Santander. Ahí vemos a la Real Sociedad, que tratará de sorprender al Real Madrid. Estoy seguro de que este va a ser un encuentro para el recuerdo. El equipo Xuri Urdin va a afrontar el partido con qué alineación. Hoy apuesta por un 4-4-2 con rombo, en el que el mediocentro ofensivo va a ser clave para generar el juego de ataque del equipo. No parece mala elección. Vamos ya con los elegidos por el equipo merengue. Y empezamos por todo lo alto. Tibito, Thibaut Courtois bajo palo. El portentoso Álava jugará en defensa con Rüdiger. Luka Modric junto a Toni Kroos mandando la medular. En ataque la referencia será el galo Monsieur Benzema. Hay que ver la que se lió en la Real cuando John Benjamin Tosa dijo que muy bonito lo de tener solo 11 jugadores vascos, pero había que fichar extranjeros para competir. Menos mal que el primero en llegar enamoró a la afición, Paco. El goleador anglo-irlandés John Aldridge, que fue el pionero de la era moderna, y desde entonces ha llegado de todo, incluido también unos cuantos fiascos, la verdad. Silva y Yerramendi. El balón queda suelto. La jugada prometía, pero no vale. ¡Qué buen corte de balón! Carvajal supera su marcador. Centro de área para Vinicius y alejan el peligro. Claramente el Madrid ha optado por construir el equipo verde atrás. Y desde luego la defensa le está funcionando. Y ya les vendrá bien el fervor de la grada al equipo local, porque como tú dices, para superar a esta defensa hay que apretar y apretar durante todo el partido. ¡Dispara! Muy bien el portero haciendo su trabajo. Buen saque, fuera al área. Busca alejarla y lo que hace es dejarla muerta. Tremendo cabezazo y menuda parada. No podía haber rematado mejor, pero el portero no se ha quedado quieto, ¿eh? Magnífico saque. Cortan el saque de esquina. Brais Méndez. El esférico llega David Silva, chuta con peligro. ¡Ay, gol, 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 gol! Parece que no quieren perder tiempo. Han ido a por todas desde el primer minuto. En esta repetición podemos ver la serie de pases que han precedido al gol. Y se la ha encontrado delante de la portería. Gol fácil.
abre el marcador con este tanto 1-0. Rüdiger. Mueven para Carvajal. Toni Kroos. Alaba. Recibe Mendy. Silva roba el balón. Para Iyarra. Benzema. El pase es interceptado. Rüdiger. Kroos con la posesión. Messi, Benzema. Benzema. Puede haber segundo remate. Iyarra Mendy. Brais Méndez. Se anticipa bien y corta la jugada de ataque. Benzema. Evita el peligro robando el esférico. Interesante jugada en solitario, puede ser peligrosa. Menino. ¡Ay, qué gol! Se escapan en el marcador, ya llevan dos de ventaja. Y ahora veremos si les parece suficiente o si todavía quieren más. Vaya chicharro que le ha metido al portero, hubiera sido un milagro poder detenerlo. Tan ajustado al larguero es casi imposible, se lo ha comido, claro. Acaban de duplicar su ventaja y ya están a dos goles. Mendy. Vinicius en zona de peligro. Lo tiene casi hecho. La saca el portero, pero queda muerta. Recibe el balón, pero está en fuera de juego. Sí, y me parece que no esperaba ese pase. Vinicius. Hasta aquí han llegado. Buen robo de cuero. Mucho control hoy por parte de la Real, quien gana claramente en la posesión. No me extraña que vayan ganando, porque el repaso que le están dando al rival es de aupa. Y ahora les toca defender, algo poco habitual en el día de hoy. ¡Madre mía! Tapa bien, pero queda suelta. Gran parada del portero y luego la pelota vuelve mansa a las manos del guardameta. ¿Cómo nos gusta, Manolo, ver este tipo de acciones tan plásticas en la portería? Entra y la recupera. Allá va Vinicius. Kroos con la posesión. Se acaba el peligro con ese despeje. Que nadie se despiste, que ojito, puede haber contra. Aquí tenemos un ejemplo de cómo no realizar un contraataque. Iyarra Mendy. Bueno, para David Silva. Silva se le sanciona con fuera de juego.
Valverde. Entra con mucha fuerza, pero no roba la pelota. Será saque de banda. Qué bien ha interceptado ese ataque. El balón se ha ido por la banda, lo jugará el Madrid. Estaba moviendo bien el esférico, pero se ha confiado y lo han perdido. Se escapa hacia la portería. ¡Gol, gol, gol! Han respondido con un gol. Anuncian ya su remontada. Desde la sala de control pasan una repetición del gol. ¡Qué pase entre líneas! ¡Magnífico! Y luego se han quedado en un mano a mano y en ese duelo mental no ha dudado. Zapatazo que te crió y gol para su equipo. No se puede hacer mejor. Vive el tiempo añadido. Pues desde aquí veo 12 minutos. No es mucho tiempo, la verdad, pero es suficiente, sin duda, para meter un gol. Gracias, Antonio. Silva. Gran acción del delantero, pero mejor aún el cancerbero. Está enchufadísimo tras haber visto puerta ya. Saca el córner y balón al área. Termina la primera parte con un Madrid superado por sus rivales. Tienen suerte de que sus defensas se encuentran en un gran estado de forma, porque esos dos goles recibidos igual hasta se quedan cortos, ¿eh? Al menos han podido marcar uno, así que la posibilidad de remontar aún está intacta. Arranca la segunda mitad y el Real Madrid tiene que remontar. Vaya zarpa tiene ese tío. Rico. Zubeldia. Remiro. El gol es suyo. Entrada providencial que acaba con el peligro. La Liga Santander vuelve pronto en un encuentro donde la Real Sociedad se enfrentará en territorio enemigo al Epo. No faltaremos a nuestra cita con el espectáculo del fútbol. Aric. Ojito que la puede liar. Ocasión para marcar. Es imperdonable, yo le cambiaba ahora mismo. Por Dios, qué fallo. Pero tampoco hay que ponerse así, hombre, que van ganando. Ya tendrán otra oportunidad. Pues sí, van a mover el banquillo. Tenemos cambio. Benzema. Qué intercepción también medida. Falta sobre el equipo merengue. Esta conversación pinta así, Paco. O te relajas o te saco tarjeta. Pues yo te aseguro que haría caso, ¿eh?
sacan cortito. Despeja del centro. Asensio. Deja atrás al rival. El juego se para, pero aún no sabemos qué va a pitar el árbitro. ¿Qué me cuentas del próximo duelo del Madrid, Paco? En el horizonte tiene al Athletic Club de Bilbao como rival para su siguiente encuentro de la Liga Santander. Y Yerramendi. Silva. David Silva. Para Courtois, pero la jugada sigue. ¡Ay, qué gol! Se escapan en el marcador, ya llevan dos de ventaja. Y ahora veremos si les parece suficiente o si todavía quieren más. Esta jugada ha sido como una tragedia griega. Qué subidón al salvarla el portero del milagro y qué bajonazo inmediatamente después cuando ves que la ha cazado el que va a ser tu verdugo. El partido se detiene y se va a producir un cambio. La diferencia ahora es de dos goles. El partido está 3-1. Pelota para Tchouaméni. Carvajal controla. No se detiene y sigue regateando, buscando el área enemiga. Valverde. Recibe Tchouaméni. Camavinga. Sale y coge el esférico suelto. Notando la presión ahora. Rico. Merino. Es un gol cantado. Y la clavan los donostiarras. Otra vez estamos viendo el gol, ha sido un chute de escasos metros, pero ojo, que llegar a esa posición con opción de tiro no es tan fácil como pueda parecer. Bueno, Manolo, la cara del entrenador lo dice todo. Está claro que piensa que no podrían haber jugado peor hoy. La superioridad de uno de los dos equipos es tan grande que solo podemos preguntarnos cuándo dejarán de marcar. Carvajal. Mendy. Tchouaméni con la pelota. Asensio. Pase horroroso. ¿Qué pensaría Guardiola? Por poco, pero fuera de juego. Entorpece el avance del jugador. Esto está a punto de terminar. Y está claro que han disputado uno de los peores partidos de la temporada. Hoy no hay excusas. El Madrid ha disputado un partido paupérrimo. Los jugadores no han dado ni una. Así que les toca reflexionar y ponerse a trabajar para mejorar su juego. Vamos con ese contraataque que tiene posibilidades. Balón para el rival. En 10 minutos el auxiliar levantará la tablilla del tiempo de descuento. El Ustondo.
Juegan con Illarramendi. Deja atrás al defensa. El meta cumple con su deber y detiene ese balón. Sí, Manolo, estaba bien colocado y no ha tenido problemas para evitar el gol. Aquí está el cambio. Yo lo veía venir. La pone en corto. Lo ha tocado al rival. Buena recuperación. Tchouaméni. No hay duda sobre el vencedor con este 4-1, pero ¿cómo crees que va a redundar esto en el próximo partido? La Real Sociedad se enfrentará al Español en su siguiente partido. Salvo desastre de última hora, hoy se irán de aquí como justos vencedores. Areillarra busca la pelota. Benzema. ¡Ojo que hay opciones de contraataque! Continúa la jugada y salen al contraataque. ¡Vaya finalización! ¡Qué lástima con lo bien que habían armado esa contra! La jugada había sido de libro. ¡Qué pena! ¡Una gran acción colectiva! Mendy. Ya solo queda un minuto para el descuento. Ha visto bien a su compañero. Una jugada prometedora que han sabido defender muy bien. Benzema. Suena el pitido final y el Madrid pierde. No han estado nada bien hoy, no se han encontrado en ningún momento. Creo que van a tener que hablar de muchas cosas.